de haber venido a mi corazón. Mi roca, mi baluarte, mi libertador. Te doy las gracias, mi Señor. Bienvenidos todos a esta celebración de la Eucaristía, donde hacemos memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que sea Él el que nos guíe, nos alimente con su palabra a los aquí presentes, los nutra con el pan de la vida. Queremos ofrecer esta Eucaristía por nuestros enfermos, por aquellos que están en un lecho, en su casa, en una clínica, y quisieran alimentarse del Señor, pero no tienen esta posibilidad. También queremos ofrecer la Eucaristía por aquellas personas que por su edad o por especiales condiciones, bien personales o bien del país donde viven, no tienen acceso fácil a una parroquia donde se alimenten del pan de la vida. Encomendándolos con todo cariño, iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Dios, que siempre acompañan, que nunca faltan, estén con todos ustedes. Le pedimos al Señor, al iniciar esta Santa Eucaristía, que nos dé siempre la gracia de obrar según su voluntad. Los salmos son reiterativos en esta afirmación: mucha paz y alegría tienen los que aman tus mandatos, Señor. En sentido contrario, podríamos decir, mucha turbación y angustias manejan quienes viven al margen del plan providente de Dios sobre la vida de cada uno. Por eso, en el entendido de que obedecer a Dios es camino de libertad, de paz y de alegría, pidamos perdón de nuestras desobediencias, de nuestras transgresiones a esa ley santa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, acreciente en tus hijos la gracia que les diste para que en tu bondad, que les hemos sido purificados de todos los pecados, no nos veamos privados de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia.
Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y con estas palabras expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús le replicó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre Dios el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nace. La Iglesia crece, la Iglesia madura y la Iglesia se fortalece en la persecución. El caso más sonado del martirio de un joven diácono en Jerusalén, que nos narra hoy la primera lectura en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, muestran cómo, lejos de desanimar a los primeros cristianos, a la Iglesia naciente, hasta martirizar a sus testigos más preclaros, lo que hizo fue encumbrar, fortalecer, sostener la fe
de esos primeros cristianos. Es la paradoja de Dios. La fe se purifica, la fe crece, la fe se fortalece. Es en las contradicciones, en los sufrimientos, en las persecuciones de la vida. Esteban era un joven diácono que prestaba su servicio a los más pobres y administraba algún tipo de bienes económicos según la costumbre de la iglesia naciente en el primer siglo. Pero los escribas, sumos sacerdotes, ancianos y el pueblo detestaban su audacia, el ser tan frentero y el enrostrarles en su corazón: ustedes crucificaron un inocente. Ustedes dejaron que acabaran con él. Ustedes no son buenas personas. Y nos encontramos a partir de este relato de Esteban, el protomártir, el primer mártir de la iglesia, después de Jesucristo, encontramos actitudes claramente de aquellos que creen en Jesús y actitudes de aquellos que son del mundo y no acogen a Jesús en su corazón. De los que no creen en Jesús, escribas, ancianos, el pueblo, Esteban les dice estos cuatro calificativos: duros de cerviz, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resistentes al Espíritu de Dios. Sus padres persiguieron a los profetas, ahora no me extraña que ustedes me persigan a mí, dirá Esteban. Y por el contrario, el cronista Lucas, de autor de Hechos de los Apóstoles, dice, hablando de Esteban, que el que había acogido a Jesús, uno, es el lleno del Espíritu Santo; dos, el capaz de contemplar la gloria de Dios; tres, el que se confía en ese momento de prueba y dice: Señor, a tus manos, en tu mi vida la encomiendo a ti, a tus manos encomiendo mi espíritu; y cuatro, Esteban es el hombre que a la manera de Jesús les dice a sus detractores: no les tengas, Padre Dios, en cuenta su canallada, su pecado, su infamia, no les tengas en cuenta su pecado. Vemos una fotografía perfecta de lo que es el hombre creyente, Esteban, y el hombre que, aunque vea milagros todos los días, no va a creer y siempre habrá un motivo para criticar a Jesús y a los seguidores de Jesús. Esa historia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, presentado en la primera lectura, es la historia de todos los tiempos, es la historia de toda la vida. Pero pasemos a una segunda idea, y tal vez más importante que esta primera. Toda esta semana estamos haciendo una lectura continuada del famosísimo, famosísimo capítulo 6 del evangelista Juan, el llamado discurso del pan de vida. Saben que desde el punto de vista teológico es el punto más alto, es el discurso más noble, más elevado sobre todo el misterio de este sacramento pascual que es la Eucaristía. El sacramento pascual, el sacramento resucitador, renovador que es la Eucaristía. Encontramos aquí en este evangelio como tres enseñanzas con las que quisiera puntualizar toda esta reflexión y dejárselas a ustedes para la vida. La primera enseñanza: siempre los evangelistas colocan en labios de Jesús una expresión: necesitamos fe en Él para tener vida. Lo hemos dicho hasta la saciedad en todas estas Eucaristías de Pascua. La fe en el Señor no es teórica, la fe en el Señor no es abstracta, la fe en el Señor no es conceptual, la fe en el Señor no es una idea. La fe es una actitud de vida, la fe es un abandono en el Señor, un abandono activo. La fe es la certeza del amor de Dios que nos acompaña, nos sostiene, nos guía, nos protege, nos ilumina en el camino de la vida. Cuando uno vive con fe es otra persona. Cuando uno asume una enfermedad en fe es otra persona. Cuando uno asume un desafío de la empresa en fe es otra persona. Cuando asumes un desafío matrimonial en fe eres otra persona. Hay otra luz, otro horizonte, otros criterios. Dios me guía, Dios me sostiene. Y aprende uno que el que en Dios espera nunca desespera. Esta fe es tan importante y Jesús se autoproclama en uno de los famosos "Yo soy" que trae el evangelista Juan.
Yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente de agua viva, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Aquí dirá, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Y empieza cuando la gente dice, pero ¿qué pensará? Que somos antropófagos, que vamos a comer de su cuerpo. Y empieza él como a desglosar esta expresión con un profundo sentido teológico. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no pasará sed en la vida. Soy el pan de Dios que da vida al mundo. Mi Padre Dios es el que les da el verdadero pan del cielo. Por labios del evangelista teólogo San Juan nos quiere explicar esta verdad profunda. Creer en Jesús, sentirlo a Él presente en nuestra vida. Como repito, hemos dicho a lo largo de estas Eucaristías Pascuales, después de la Semana Mayor, siente al Señor en tu vida, siéntelo, siéntelo, y estarás vivo en tu corazón. Pero habría, a partir del Evangelio, una segunda enseñanza. Jesús quiere mostrar que esa sencilla forma, el pan simple, cuando es consagrado, es el más excelso alimento espiritual de la humanidad. El más excelente pan de ángeles para nuestra vida. Que ese pan nutre, que ese pan alimenta, que ese pan fortifica, que ese pan sana heridas, que ese pan cura enfermedades, que ese pan consuela, que ese pan acompaña. Tú te preocupas mucho de desayunar, almorzar y cenar. Eso es alimento para el cuerpo, no para el alma espiritual. Tú te preocupas de tomarte vitaminas, proteínas, suplementos que salen permanentemente en las publicidades de productos saludables. Pero tú no eres solo vida biológica, lo hemos dicho, tú eres vida espiritual. Y el gran nutriente, el gran alimento para la vida espiritual es la Eucaristía, la comunión de cada día, el pan de la vida. No te prives, no te prives de comulgar. Participar en la Eucaristía y no comulgar es como que te inviten a un banquete, a una gran cena, y te sientes a ver comer a los demás. Te vas a sentir desgraciado, te vas a sentir triste, te vas a sentir a media máquina. No te prives de recibir, nutrirte con el pan de la vida. Será el discurso de toda esta semana desarrollado en Juan capítulo 6, su Evangelio, y nos invita simplemente a tener esta certeza que la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. La Eucaristía hace que la Iglesia no sea simplemente una organización humana prestadora de servicios asistenciales o de salud o de educación, que la Iglesia sea el cuerpo vivo, el cuerpo vivo, el cuerpo vivo de Cristo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia, nos dicen los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II. Hoy no te prives de este alimento que te resucita. Cuando te sientas en la vida, no sé, como bajo de nota, débil, aliméntate, fortalece. Visita a Jesús como el amigo presente en el Sagrario y aliméntate de Jesús como el pan de vida eterna. Siéntelo en tu corazón. Esto es hermoso, esto es profundo, y hoy quisiera que lo internalizaras, lo interiorizaras en tu vida. Pero hay una tercera palabra y final con la que concluimos, y es decirles que la Eucaristía, y solo la Eucaristía, es capaz de saciar el hambre y la sed más profundas que hay en la vida del hombre. Solo el pan de la Eucaristía es capaz de saciar el hambre y la sed más profundas que hay en el ser humano. Uno a veces dice de manera coloquial o espontánea, ¿qué sed la que tengo? Pago lo que sea por un buen vaso de agua fresca. Esa es una sed en el sentido lógico, natural, de lo que demanda fluido de líquidos este organismo. Pero el hambre y la sed de la que habla el evangelista San Juan,
Precisamente en los textos de toda esta semana es una sed y un hambre más profundas. En todo hombre hay un hambre de vida abundante. Hay un hambre de eternidad. En todo ser humano hay una sed inconsciente y eterna de Dios. Nada en esta tierra, nada en esta tierra será capaz de saciar, mitigar, llenar el hambre y la sed profunda de amor, de vida nueva que anida en el corazón del hombre. Nada de esta tierra, porque todo en esta tierra se mueve en las coordenadas de la materialidad, y el hombre, el misterio humano, tú y yo, trascendemos, superamos la mera materialidad. La Eucaristía y tanta gente por siglos y siglos, Padre, tan bonita esa misa, tan chévere, cómo me llena, cómo salgo feliz, cómo tengo gasolina. Tanqué mi alma para toda la semana después de su Eucaristía con el Señor, Eucaristía Dominical, en el Día del Señor. Hoy te lo digo, nada ni nadie es capaz de llenar esa sed inconsciente, esa sed de eternidad, de infinito, esa sed de justicia, esa hambre de amor, porque somos hambrientos de amor en el mundo que hay en cada ser humano. Hoy démosle gracias a Dios de celebrar esta Eucaristía. Y aunque sé que estás en la distancia, haz tu comunión espiritual, ya que no puedes hacer tu comunión sacramental. Pero recuerda algo, después del bautismo, donde morimos a nosotros mismos para renacer con Cristo, un sacramento de resurrección junto con la reconciliación es el sacramento de la Eucaristía. Y hoy el Señor te dice, estás muerto en vida porque quieres. Estás muerto en vida porque no buscas el alimento de vida eterna. Estás muerto en vida por ignorancia, porque buscas tu vida en el lugar equivocado. Hoy, Señor, te damos gracias por esta nuestra Eucaristía de cada día, por nuestro alimento espiritual de cada día, y te pedimos, Señor, quiero creer en tus palabras. El que come de este pan vivirá para siempre. El que cree en que este pan es capaz de darle vida, no conocerá la muerte eternamente. Amén. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Y su amor era tan grande que en la cruz llegó a morir. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. De la tumba resucita vencedor. Es mi cuerpo tomado y comer. Es mi sangre tomado y beber. Porque yo soy vida. Yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Recibe, Señor, la ofrenda de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Oh, sí.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y cantan las virtudes del cielo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Nunca olvides que este es el momento más grande de la Eucaristía. Hacemos memorial, actualización del sacrificio redentor y universal de Cristo hace 2000 años. Hoy se actualiza al hoy de tu vida y el Señor entrega su vida, derrama su sangre por ti, por tu familia, por el mundo, por quienes ofrezcas de manera particular este momento inmenso de la Eucaristía. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Vive entre nosotros Cristo Jesús. Él es el gran misterio de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, el que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda lo que esa hambre de paz, de libertad, esa hambre de amor, esa hambre de eternidad, solo la sacia Dios. Y nos alimentamos saciando esa hambre en el pan de la Eucaristía. Con estas intenciones oremos al Padre, encomendando la humanidad y diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestras vidas, a nuestro mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu promesa, danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con cariño, démonos un saludo de paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros
y danos la paz. Cordero de Dios, eres el alimento por excelencia para la vida espiritual. Eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eres, Señor, el pan de vida. Mi Padre es quien les da verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida, el pan que yo daré ha de ser mi propia carne. Tú eres, Señor, el pan de vida. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con este sacramento de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecerles a todos su sintonía, su audiencia en las redes sociales. Gracias por los comentarios, por la oración, gracias por la difusión de este mensaje. Solo nos anima evangelizar y llevar con amor y con fuego el mensaje de Jesús. Recibamos toda la bendición y después nos encomendamos a nuestra Madre, hoy martes, cuando la piedad popular nos ha enseñado a encomendarnos a la Virgen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y su trabajo. Amén. A nuestra Madre le decimos, saludándola, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. La Virgen les acompañe a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María.